empiezan a cantar, ¿no? Empiezan a cantar. Y luego hay otro grupo de señoras y señores que bailan. Que bailan. Pero, ¿qué tiene que ver el baile con las ánimas? O sea, ¿no lo veo? Sí. Sí, ¿no? Hacer la parte. Eso hay que hacer la parte. Va aparte. Está ya el baile ya otro, esta música. Sí. Baile tú que toca. Es como la sevillana, ya sabe usted que toca. He imitado. Esta provincia es de Almería. De Almería. Ya son los últimos pueblos de Almería, ¿no? Aquí no queda más que uno, ahí María, y ya se terminó Almería. Y entonces ustedes van por todos los cortijos que usted por pidiendo dinero. Dinero y pollo y lo que nos da, como un pobre que va pidiendo, lo que le da. ¿Y todo lo que le dan para quién es? Eso para la iglesia. Ya. Ustedes no. Nosotros nos pagan un sueldo, nos dan algo y nada más. Para las ánimas. Para las ánimas. Todo es para las ánimas, para decir misa a los difuntos y todo eso. Eso ya el cura algo lo usted coge y lo. Y se lo dan al cura. Al cura. Y el cura ya dice que tantas misas de ánimo para difuntos hay en un año. Sí, sí. ¿Y como cuánto suelen ustedes recoger en cada colecta de esas? Nosotros este año se han recogido 18.000 duros. ¿18.000 duros? Yo por duro no entiendo, son 80.000 pesetas. ¿Y cada año recogen eso? Pues unos años recogen más, otros años menos. ¿Y normalmente en qué época lo hacen? En la misma Pascua. El mismo día de nacimiento sale la cuadrilla. ¿Y ustedes normalmente en qué trabajan cuando no hacen cosas de ánima? En la tierra y el otro para Barcelona, el otro a la Francia, a la vendimia y a. ¿Aquí mi amigo en qué trabaja? ¿Usted en qué trabaja? Sí, en la tierra. Bueno, ya tiene también. Tiene también una pensión, ¿no? Porque está de mente ya no que tiene. Bueno, mute, entonces aquí toca la guitarra de vez en cuando y hace cosas de ánimo. Nosotros tocamos la guitarra todos los años cuando llega la Pascua. Y cuando se presenta. Bueno, sí, pero sí, que esa es la. Muy bien. Como llevamos tantos años, y ahora yo toco la pandereta, voy con ellos y tal. Estupendo. Policía municipal, ayudo a todo lo que sea y tal, ¿no? Estupendo, hombre. ¿Vale? Pues entonces nosotros vamos a poner nuestro aparato y nuestras cosas y ustedes ya se eso y vamos. A ver si vienen los que faltan, que están tardando un poquito. Ya han venido. Bueno, pues antes vamos a empezar, ¿eh? Siéntense ahí, Paco. Siéntense ustedes y empezamos, ande. Otra.